Bueno gente, bienvenidos ya por fin al último vídeo de este año 2016 por mi parte en el canal de RKNV. Y como la gran mayoría de vosotros sabréis, en estas fechas los vídeos que se suelen subir suelen ser un tanto especial. Y en este canal no va a ser una excepción, así que recapitulemos justamente hace 365 días. Vamos a ello. Comenzamos justamente el día 31 de diciembre, hace exactamente un año, donde hice una recopilación de los mejores momentos del año 2015. A mi parecer fue un año muy bueno pese a las grandes etapas de inactividad que se llevaron a cabo en el canal, ya que me llevé de este año momentos inolvidables. Al final del vídeo hablo sobre el descontento que me provocaba no haber llegado a los propósitos que me propuse en 2014 para este 2015. 1000 suscriptores fue la cifra fallida para ese año 2015, aunque era algo que entendía totalmente, ya que sin aplicar esfuerzo ni ser constante, las cosas por mucho que quieras, no llegan. Y antes de dar por finalizado el vídeo, nombré un propósito bastante difícil de llegar para este año 2016, llegar a los 1500 suscriptores. Avanzamos en el tiempo y nos encontramos con un vídeo en el que analizo los mapas del primer DLC de Call of Duty Black Ops 3 Awakening. Después de editar y subir ese vídeo, me di cuenta de que no me sentía del todo identificado con el tipo de contenido el cual subí al canal. Porque, por una parte, me sentía identificado con el contenido del ámbito de los videojuegos, pero por otra, no me terminaba de convencer de qué manera enfocaba ese contenido, ya que lo hacía de una manera demasiado seria, informativa y simple. Y después de haber subido ese vídeo, me di cuenta de que lo que realmente me gusta es hacer vídeos sobre videojuegos, pero de una manera muchísimo más editada y cómica, para que tanto como a vosotros como a mí nos divierta y nos saquen esa sonrisilla que pocas veces nos consiguen sacar. Así que a partir de ese momento me empecé a plantear el rumbo del canal. Pasaron dos meses después de haber subido el vídeo y mis únicas apariciones en el canal eran mediante streamings. Una fuerte etapa de inactividad en el canal apareció, ya que no tenía del todo claro de qué manera iba a enfocar el nuevo contenido que tenía en mente traeros al canal. Hasta que surgió un evento en Barcelona, la ESL Expo Barcelona, un evento que hizo que empezase a tener ideas bastante claras de la nueva manera a la cual iba a empezar a editar. El vídeo del blog sobre el evento, una vez subido, tuvo más éxito del que me esperaba y recibió un apoyo increíble. Y, obviamente, al ser la primera vez la cual quería enfocar los vídeos de una manera distinta a los anteriores, tenía totalmente claro que próximamente, si seguía haciendo vídeos de ese estilo parecido, de un calibre alto de edición, podríamos decir, podría enriquecerme de una cultura audiovisual y podía crecer como creador de contenido de una manera bestial. La cosa fue así, tal y como yo quería. Este cambio me sentó muy pero que muy bien, porque aparte de saber editar más, al subir contenido con una intención un poco más cómica, me hizo editar con más ganas, ya que esto hacía que me riese mientras editase y las horas de edición se me hacían muchísimo más cortas, cosa que esto me despertaba un interés en aprender más importante. Esto se vio reflejado en los dos siguientes vídeos, que considero de los mejores del canal: el vídeo de 3 cajas, un cuchillo con Kimoti y el primer vlog de la DreamHack 2016. Vídeos que tanto como vosotros como yo nos hemos reído muchísimo, cosa que dicho objetivo que me propuse lo acabé cumpliendo en cosa de unos 3-4 meses, aunque el factor que más odio seguía impidiendo el poder crecer en el canal: la inactividad. Pasaron días, semanas e incluso meses y desde entonces no volví a subir vídeos. El tema del bachiller y otras actividades que realizaba posteriormente después de este me limitaba muchísimo a la hora de subir vídeos y apenas tenía ni tengo tiempo para editar ni subir vídeos. Ya que también es entendible que personas como yo, cuando tienen tiempo libre, se dedican a jugar a los videojuegos y eso me reducía aún más el tiempo para poder dedicarlo a esta plataforma. En una etapa de primero de bachillerato del primer trimestre, justamente cuando empezó tanto la beta de Call of Duty Infinite Warfare como el lanzamiento oficial de este Call of Duty 2016, me propuse llevar todo hacia adelante: el fútbol, los estudios, el gym y YouTube. Afortunadamente conseguí llevar a cabo el ser constante en YouTube. Pasamos buenos momentos y la inactividad fue temporalmente inexistente. Pero a la larga me acabó pasando factura porque no dormía las horas suficientes y hoy día, lamentablemente, he tenido que volver a reducir el número de vídeos a la semana. Durante esa etapa conseguí llegar a los 3 vídeos semanales, pero hoy día, con suerte, consigo subir un vídeo a la semana. Cierto es también que soy un desastre a la hora de tener que organizarme y si consiguiese llevar un orden correcto de gestión de mi tiempo libre, podría subir 2 e incluso 3 vídeos a la semana.
Finalmente, nos encontramos a entre principios y mediados de diciembre, donde Call of Duty Infinite Warfare muere. No gusta a la gente, y los que solíamos ser fanboys de la saga nos terminamos cansando. En ese entonces ya llevaba mucho tiempo enganchado a Counter-Strike, un juego el cual sigo estando enganchado actualmente, pero que hasta hace muy poco no he querido incorporarlo al canal porque al tener un público de Call of Duty tenía miedo a perder audiencia. Pero aprovechando el estado de Call of Duty, decidí anunciar la incorporación en 2017 de dos nuevos juegos al canal, CSGO y Clash Royale. Sin, ni mucho menos, dejar de lado la saga de Call of Duty. Y, aparte, también incorporar nuevas series al canal, ya que hasta la fecha no había conseguido hacer ninguna desde un principio hasta fin, es decir, terminarla en condiciones. Una de ellas ya está escogida, el Road to Feroz en Call of Duty 4, que si mal no recuerdo, hace aproximadamente unas dos semanas hice un vídeo hablando sobre las series y demás y dejé una pequeña encuesta en la descripción donde, por mayoría, el Road to Feroz en Call of Duty 4 ha salido victoriosa. Pero hay muchas más series por venir y no solo de Call of Duty, sino de los juegos que en un futuro muy cercano serán añadidos al canal. Y ahora sí que sí, gente, ya nos situamos en la recta final del vídeo de hoy. Estamos a 31 de diciembre de 2016, ya entrando a punto del año 2017, aunque yo creo que este vídeo se habrá subido ya este año 2017, pero bueno, no hay problema. Este vídeo va dedicado para el 2016 y no creo que haya ningún tipo de inconveniente en subirlo en 2017. Así que bueno, este ha sido un breve resumen de lo que ha sido para mí este año 2016 dentro de YouTube, así que... aunque no hayamos llegado a la meta que nos propusimos desde un principio, hace justamente 365 días, no estoy para nada decepcionado ni triste conmigo mismo, ¿vale? Obviamente, pues, ¿podría haber dado más? Pues sí, pero tendría que haber dejado de lado otras cosas que, si no las hubiese hecho, pues ahora mismo quizás no estaría aquí o estaría haciendo otro tipo de cosa. Así que no estoy decepcionado conmigo mismo para nada, son decisiones que he ido tomando y que nunca querré arrepentirse de decisiones que tomamos. Hay decisiones buenas, hay decisiones malas, pero nunca hay que arrepentirse porque si no, no habríamos llegado hasta este punto en el cual estamos ahora mismo. Y yo creo que no es plan de arrepentirse de nada de lo que hayamos hecho este año, ¿no? Así que por muchas cosas malas que hayan pasado, por muchas metas que nos hayamos propuesto y que no hayamos cumplido, yo no estoy absolutamente decepcionado para nada. Yo soy una persona que cuando no conseguí algo que me propongo, yo siempre me quedo con el saborcillo de boca de querer más. Y hasta que no lo consigo, no me voy a cansar, así que nos vamos a proponer esta vez una cifra un poquito más difícil. Vamos a intentar llegar a los 2000 suscriptores. El año pasado me propuse 1500 suscriptores y este año vamos a intentar proponernos los 2000. Y la gran mayoría de personas que hayan escuchado este nombre de suscriptores y que vean la cifra a la cual tengo ahora dirán: pues tú estás loco porque te propusiste hace justamente un año llegar a los 1500 y ni siquiera has llegado a los 1000. Pero yo estoy totalmente seguro de que este año vamos a llegar por lo menos a los 1500 suscriptores. Y si no, pues... más para arriba, más para abajo no creo que no, porque yo creo que este año voy a dar lo mejor de mí mismo. Sé que mucha gente lo dice cuando empieza cada año y al final pues acaba aflojando, ¿no? Pero yo voy a intentar dar cada día lo mejor de mí mismo, y porque es una plataforma YouTube a la cual estoy muy agradecido y se lo voy a estar siempre, ya que me ha aportado momentos inolvidables con personas las cuales tengo una amistad increíble con ellas. Y no sé, YouTube me ha aportado momentos inolvidables con ellos y que vamos a recordar el resto de nuestras vidas. También he conocido a gente que no conocía absolutamente nada en la vida real, pero gracias a YouTube he conseguido mantener una relación con ellas, como por ejemplo Daxter, Rodrigo y muchísimas más gente de YouTube que he conocido por esa plataforma. Así que sinceramente le estoy muy agradecido a YouTube, no me arrepiento de nada este año 2016, ya que por mucha inactividad que haya habido y por muchas metas que no haya conseguido, si lo miramos desde un punto un poco más positivo, he conseguido muchísimos más conocimientos, he conseguido muchísimos momentos inolvidables con mis mejores amigos que han aparecido por el canal. Habrán algunos vídeos que aún no hayan aparecido en el canal, que los tendréis por aquí en pantalla de fondo, pero que vayan a aparecer próximamente. Habrán otros que no por fallos técnicos que tuvimos. Lo más seguro es que la persona que esté viendo este vídeo sabrá perfectamente de qué le estoy hablando. Y habrá, por ejemplo, el vídeo de Kimoti, que sabrá perfectamente que ese momento va a ser un momento inolvidable en nuestra relación y que yo creo que siempre nos vamos a acordar de él, ¿no? El tema de abrir tres cajas y que nos saliese un cuchillo con un 0,3% de posibilidades, ¿no? Así que bueno, nada más que añadir.
No sé qué nos espera este 2017, pero lo que estoy totalmente seguro es que se viene algo muy grande. Soy Ramos, que nos vamos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Drop the beat.